Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, con orden de reprimir. Fue en Laupoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante Monimbo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Andamos aquí corriendo con las transmisiones. Sí, estamos sin audio, Winston. Ahora sí, ya. Ya estamos. ¿Qué tal, amigos? Disculpen, la entrada pues no es la, no es la de costumbre, porque realmente estamos en la transmisión de Voces en Libertad y estamos colaborando en todo lo que podemos para hacer transmisiones de periodismo, de lo que pasa en el país, tratando de decirles a ustedes, acercarnos lo más que se pueda a la realidad de lo que está ocurriendo allá en nuestra Nicaragua. Gracias por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Gracias a los que están con nosotros a través de Voces en Libertad, Café con Voz ni en Facebook, arroba Café con Voz ni en Twitter.
Gracias a quienes están a través del YouTube Café con Voz Nicaragua. Recuerde suscribirse a esa plataforma, compartir lo más que pueda los programas para que más gente esté conectada con lo que está ocurriendo en nuestro país, para que ustedes tengan la oportunidad de debatir, de analizar, de dialogar sobre lo que ocurre desde su punto de vista, que puede ser diferente al nuestro, pero siempre procurando el bien común, el bien de nuestra nación. Gracias a ustedes que están con nosotros. Voy a mandarles mensajes, ¿verdad? Ya ahora sí, a ver, hay audio por acá, no hay audio, ya se escucha, ahora sí. Ya dice la Catedral de Matagalpa está asediada. Han hecho un trabajo, dice Anita González. Han hecho un tremendo trabajo informativo, muchachos, de verdad, gracias. No, es nuestra obligación como periodistas, como nicaragüenses, en primer lugar como ciudadanos nicaragüenses y después como periodistas, es decir, un compromiso con la nación. Saludos, por acá dice, viva Nicaragua Libre, dice Urroz Marchena Eulogio. Silvia Reina, se escucha bien, Luis, pone música del Chembri, me duele, es Nicaragua mía, dice por acá. Gracias por estarnos reportando la sintonía. Gracias por escucharnos allá en Nicaragua a través de esta red de emisoras que se lanzan todos los días, y a través de esta televisora saludamos a todos los ticos y a los nicas que nos ven allá en la vecina del sur. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield, y en Costa Rica puedes vernos a través de Ticavisión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más Que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. ¿Cómo estamos? Firmes y dignos. El hashtag, poneme el hashtag, Winston, ahí arriba en la pantallita de Café con Vos, para que sigamos en coordinación con el hashtag que de Voces en Libertad se ha estado compartiendo desde la madrugada de este jueves 30 de mayo del año 2019. Un día en el que se siente raro, no sé si ustedes lo comparten conmigo, pero se siente raro de pronto decir feliz día, mamá. A todas, incluso a mi mamá, que tuve la oportunidad de charlar con ella temprano, decirle felicidades no me salió. Mamá, te mando un abrazo, te quiero y te extraño un montón. Igual a mis primas, a mi cuñada, a mi esposa, o sea, es una cosa, no sé, Winston, o sea, decir felicidades es una cosa que no nace. O sea, si usted es humano, es normal y le duele pensar en que hay decenas y centenas de madres que han perdido a personas que amaban a lo largo de esta crisis, pues entonces a usted no le sale normal decir felicidades. Perdóneme, pues. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Y entonces qué? ¿Vamos a estar todo el tiempo mal? No, no es eso. Hace un año, amigas y amigos, hace un año, a ver, Wilton, 3 y 15 de la tarde, íbamos marchando en la más grande marcha que ha habido en el país, una marcha cívica inigualable, la madre de todas las marchas. Nunca nos imaginamos, jamás se nos pasó por la cabeza que al final de esa marcha los paramilitares de Ortega, del tirano Ortega, y los guardias de Ortega y de Murillo iban a estar esperando a la gente para dispararles sin ninguna piedad. Y murieron nicaragüenses ahí, y salieron heridos, y gente perdió. Y fue una cuestión que en la memoria histórica del país no se va a olvidar nunca. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, son y serán por los siglos de los siglos. Eso no lo va a cambiar. Que hagan un festival, que hagan promociones de descuento, de descuento del 100% si quieren. No van a cambiar la historia. La historia ahí está. Son asesinos, criminales, y van a tener que pagar por eso. Definitivamente que sí. Así que le mando un abrazo, en primer lugar, a las madres que han perdido hijos en esta batalla cívica. A las Madres de Abril, a la Asociación de Madres de Abril, a
las madres que lloran, que sienten esa pesadumbre de que pueden tener otros hijos, pero si perdieron a uno, a veces perdieron el único que tenían. A esas madres hay que darles un abrazo. Y por respeto a ellas, lo decía el padre Edwin Román Winston temprano, si usted pone una canción de las madres, si usted sale con un ramo de flores, si usted sale con los globos, si usted sale con chimbombas, si usted sale con pasteles y demás, y hace como que nada está ocurriendo, son balas directo al corazón, decía el padre Román al salir de la misa de la iglesia de San Miguel en Masaya, directo al corazón de las madres que han perdido a seres queridos y particularmente a sus hijos en esta batalla. Así que es inconcebible que de pronto nosotros nos pongamos a felicitar, como que nada pasa, perdón. No, creo que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sensatos, consecuentes, humanos, y decir este día, y yo lo he dicho en otro momento ya y lo repito, este día funesto desde 2018 para ahora, que ya se ha cumplido un año, funesto, luctuoso, doloroso, inolvidable, porque mientras más de 500.000 personas avanzábamos de la rotonda de Jean Paul Jenny hacia la UCA, un minúsculo grupo acompañaba al tirano y a su mujer en la Hugo Chávez, y ahí cuando dijo aquí todos nos quedamos, el país no es propiedad privada de nadie, y seguramente estaba monitoreando lo que pasaba del otro lado. Y al ver ese mar de gente azul y blanco que vestía como estamos nosotros de negro por luto, seguramente sintió una rabia, y ella particularmente, que odia a la población azul y blanco, mandaron a asesinar a una gran cantidad de gente por medio de sus balas. Más adelante estaremos conversando con el doctor Ricardo Pineda. El doctor Pineda estuvo atendiendo casualmente a jóvenes y ciudadanos que cayeron producto de esas balas ahí cerca de la Universidad de Ingeniería. El doctor Pineda ha tenido que salir de Nicaragua, se encuentra en el exilio como nosotros, producto de persecución, de amenazas y de la represión que se ha generado en nuestro país. Así que más adelante estará el doctor Pineda, que se encuentra, como les digo, en el exilio. Y también conversaremos más adelante, o retomaremos más adelante, una entrevista que hicimos temprano a Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ella estaba en Nicaragua, estaba en esa marcha, no le contaron cuentos, lo vio, corrió, sintió el miedo, el terror, lo pudo percibir, vio a Winston a gente despavorida, huyendo casualmente de la violencia desatada por los orteguistas y por sus fanáticos paramilitares y su guardia allá en Managua. Así que los invito, por tanto, a que nos acompañen y juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Como les digo, es una fecha que definitivamente no puede pasar desapercibida, ni puede ser un 30 de mayo como todos los anteriores al
del año pasado, porque definitivamente cambió esta fecha para recordar casualmente a las madres. Madres con hijos caídos y también a los caídos durante la batalla cívica. La marcha Winston, la madre de todas las marchas, es esa manifestación impresionante que hicimos los nicaragüenses a partir de las 2 de la tarde del 30 de mayo del 2018. Una marcha que tuvo referencia no solamente por lo que pasó al final de la marcha, desde antes, por lo multitudinaria, por lo apoteósica, por lo extraordinariamente grande, era noticia desde ya en los titulares de medios locales e internacionales, y lamentablemente pues terminó en una masacre al final en el portón de la UCA y la avenida Universitaria, que fue donde se dio la masacre. Estas imágenes son realmente impresionantes cuando uno logra verlas nuevamente y siente que estuvo ahí, que pasó por debajo de ese puente, el paso a desnivel de la rotonda de la Centroamérica, y que miraba miles de rostros que compaginaban y que pedían casualmente justicia y que pedían que se hiciese o que se respetara el dolor de las madres. Fue realmente impresionante estas tomas del dron que hicieron, Winston, no sé cuántas veces habrá sido. Como 10 veces quiso hacerlas, tal vez el orteguismo, nunca pudieron. Nunca pudieron porque definitivamente esta manifestación era voluntaria, era de la gente que quería salir a la calle, que quería acompañar a las madres de abril. A mí no me pagaron, ni me obligaron. Yo fui porque quise. Yo fui porque quería acompañar y abrazar casualmente a las madres. Si podía hacerlo físicamente, pues físicamente. Si no, abrazarlas simbólicamente por lo que significaba ese momento histórico para el país. Miren ustedes, esto inigualable, no sé si mis ojos van a poder, lo he dicho en otras ocasiones, no sé si mis ojos van a poder volver a verlo, pero definitivamente se trató de una manifestación impresionante. Eso es lo que pasó hace un año y ya saben ustedes cómo terminó en una tragedia que lamentablemente nosotros hoy día seguimos llorándola, seguimos lamentándola. Por otro lado, mientras hoy en la mañana la población nicaragüense se aprestaba a ir hacia la Catedral Metropolitana a acompañar casualmente a la Asociación de Madres de Abril que convocaron para una misa, la dictadura anunció excarcelaciones. 50, Winston, 50 excarcelados, así, como decimos, al albedrío. No hay criterios más que la selección antojadiza de este sí, este no, esto déjamelo para un ratito más. A Miguel no, a Lucía no, a Medardo no, a ¿cómo se llama? Nairobi tampoco, a ¿cómo se llama? A Edwin Carcache tampoco, a ¿cómo se llama? Estrada, Winston, el Leonés también. A Nairobi. Nairobi ya lo había mencionado, pero bueno. Antojadizo, discrecional, no hay criterio, porque tiene un problema de enfermedad, porque se ha portado. Debe de haber audio, Winston, perdón. Pregunto, ¿debe de haber criterio para sacarlos? Al menos desde el punto de vista jurídico y cumpliendo con la ley, sí. A ver. ¿Que ellos sabrán cumplir con la ley? No, por eso estoy diciendo. Por eso digo que es discrecional, que es el que yo quiero, pues no es el que corresponde salir porque, bueno, pues no se ha metido en nada, se ha comportado bien, ha cumplido con sus horas de labor interna dentro del sistema penitenciario. Nada de eso debe ser, es discrecional. Pero el punto es que se dieron estas excarcelaciones, que no son liberaciones completas, siguen siendo rehenes políticos del régimen, para bajar el nivel, Winston, de pesadumbre, el nivel de repudio, el nivel de rechazo que tiene la dictadura de parte de la mayoría de la población por lo que ha ocurrido hace exactamente un año. Nosotros no podemos decir que no estamos contentos, y entre comillas digo contentos porque sigue siendo todavía reprochable,
que salgan personas de los calabozos de la dictadura y que vayan a las casas con sus madres, con sus hijos, con sus esposas. No podemos criticarlo, pero sí hacemos el señalamiento de que lo hacen estratégicamente en la búsqueda de aplacar el rechazo de la población. Y no solamente eso, lo hacen en la línea de tratar de presentarse como magnánimos, magníficos y muy buena gente. ¡Ay, qué bueno que es el comandante! ¿Ves qué buena que es la compañera? Si aunque todos esos deberían estar ahí en la cárcel, ellos lo sacan porque... ¿Y cómo es que no son humanos? ¿Cómo? No, nada de eso. Primero, y lo repito, nadie de ellos, ninguno de ellos tuvo que haber estado detenido en ningún momento y por tanto... No lo podemos ver como una cuestión de un favor, porque como es que dice el comunicado, tienen el privilegio. ¿El privilegio de qué? Si están presos o están encerrados en las cárceles porque el dictador y su esposa dictadora así lo han querido. Entonces no es ningún favor, están recuperando lo que nunca tuvieron que haber perdido, que fue su libertad. Y aún así la gente no termina de tragarse el cuento de que son buenos, porque no son buenos. Son las personas más perversas y pestilentes que hemos tenido en el país como gobernantes. De eso no hay ninguna duda y no hay que perdernos en ese sentido. Aún con todo, yo quiero felicitar a la gente que sabía que había asedio en la catedral. Asediada la catedral, rodeada de zopilotes de la Guardia Orteguista, la gente llegó a acompañar a las madres de Abril. Y creo que eso es un gesto enorme. Un abrazo también fraterno de acompañamiento, a pesar de todo esto que ustedes ven. A pesar de todo este despliegue demencial de zopilotes de la Guardia Orteguista, no hubo en la población miedo de llegar hasta la catedral y manifestarse, de pedir justicia, de decirles a las madres que cuenten con el apoyo de la población, que hay una gran cantidad de nicaragüenses que quisieran estar ahí también, pero que por X o por Y no lo hacen. Pero vean ustedes, esto es, ¿qué significa esto, Winton? ¿Será demostración de fuerza o demostración de cuchi-cuchi? ¿Qué decís vos? No, yo a mí no me queda la menor duda que hay un miedo, un terror es lo que tienen. Que se arme una pequeña marcha, mira, con una pequeña marcha, ellos tiemblan. ¿Qué? No, es que las banderas azul y blanco en las calles son un peligro. Y el edificio Pela fue uno de los que estuvo también bastante asediado porque había una manifestación en la parte interna del edificio de nicaragüenses que cantaron el himno, que gritaron consignas y que se manifestaron a favor de pedir justicia, de pedir libertad y de pedir democracia en Nicaragua. Mientras esto ha ocurrido, después de la catedral, gracias a Dios que no hubo mayor incidente en la catedral de Managua, pero en Matagalpa sí se dieron algunas cosas. En Matagalpa, un grupo de manifestantes estuvo en las afueras de la catedral y ahí hasta ahí llegó el sopilotero. Hasta ahí llegó el sopilotero a asediar de manera constante y como parece que la orden de hoy, Winston, era al fin y al cabo no atacar la guardia a gente, entonces llamaron a las turbas, ¿verdad?, del orteguismo y llegaron al estilo de la Nicolás Acevilla a tratar de agredir y de ofendieron y trataron de agredir a las personas que llegaron hasta la catedral de Matagalpa, que pedían casualmente a gritos o que clamaban a gritos justicia para Eddie Montes, el rehén político que murió en una circunstancia no esclarecida hasta ahora en el sistema penitenciario de Nicaragua. Este es el momento en el que llegan los pilotes. Vean ustedes cómo los muchachos y las muchachas que estaban por ahí, los ciudadanos, tuvieron que correr hacia la parte interna de la catedral. Es parte de el asedio, es parte de esta persecución. ¡Cuánta vergüenza! ¡Qué vergonzoso! Vean ustedes, qué vergonzoso lo que hacen. Pero, aún con todo, hay que reconocer la valentía, ¿verdad?, el temple de estas personas que sí
decidieron ir a la catedral y pedir justicia para Eddie Montes y para todos los que han sido asesinados, solidaridad con las madres nicaragüenses. Y ahí están, vean, allá están las turbas sandinistas, ahí están. Poneme por favor el sonido ambiente, Winston, para que la gente escuche qué fue lo que pasó en Patagón. Ustedes, qué interesante cómo los muchachos se mantienen ahí, rodeados de esos pilotes, Winston, y rodeados de turbas. Ahí están hasta que las turbas, apoyadas, lógicamente. Porque imagínate vos, vas a comenzar vos a primero que los azul y blancos no están buscando nunca la violencia, ¿verdad? Estaban ahí y llegaron a provocarlos. Llegaron a buscar violencia los ¿para qué? Para filmarlos y decir que vean que son violentos, que no sé qué. Nada. Los muchachos, como ha sido la tónica, no caen en la trampa. No cayeron en la tentación, aunque dan ganas, ¿verdad? Dan ganas de reaccionar como para demostrarles que uno no es tonto. Sí. Pero eso es lo que les gustaría, que uno caiga en la tentación de la violencia y por tanto después aparecer con los videos. Vean cómo atacan, si están los pacíficos. No. Esas turbas acompañadas por sopilotes de la Guardia son quienes llegan siempre a tratar de alguna manera de acabar con las manifestaciones, con los piquetes. Y qué bueno por los muchachos que no cayeron en la tentación de la violencia. Entendemos que hasta este momento están todavía en la Catedral de Matagalpa, están rodeados por policías, porque a mí se me olvida esto de los policías. Perdón, los guardias y los sopilotes, y también están están siempre tratando de asediar a los muchachos y las muchachas. Solo un comentario, estas turbas aquí en Matagalpa ¿te recuerdan algo en Jinotepe? Lo mismo, ¿te acordás cuando llegó la conferencia episcopal? Llegaron allá andaban todos los miembros de la conferencia episcopal, incluyendo el cardenal Brenes, y así fue. Es como una repetición, nada más que aquí están rodeados visiblemente por sus pilotes también. Allá en Jinotepe. Jinotepe llegaron después. Exactamente, pero en esta ocasión están combinados los sopilotes de la Guardia, ¿verdad? Y están las turbas que ganan chayopuntos, como se dice en el lenguaje popular de los nicaragüenses, chayopuntos para quedar bien con el tirano y con su mujer. Vamos a ir entonces a una pausa, no sin antes recordarles que en Miami, hoy a las 6 de la tarde, es decir, en unos minutos, va a arrancar poneme el cartel, Winston, para ver para ver si podemos hacer la invitación. Sale del consulado, ¿eh? Del consulado, entiendo que sale. La marcha que se va a dar aquí en Miami, yo creo que es importante que quienes estamos acá acompañemos esta manifestación, porque tenemos que, a ver, y escúchenme bien lo que voy a decir. A mí no me interesa quién la está convocando, ¿verdad? Me interesa marchar por los nicaragüenses, para los nicaragüenses. Si los nicaragüenses allá en Nicaragua no pueden marchar de manera libre y yo puedo hacerlo aquí, pues lógicamente que voy a ir. Independientemente de quien esté llamando a marchar, creo que tenemos que hacerlo. 1332 West Flagler Street a las 6 de la tarde, 30 de mayo, por nuestros héroes y mártires, por aquellos que han sido asesinados cobardemente desde el 19 de abril del 2018, incluyendo los asesinados en la masacre de la marcha de las madres del 30 de mayo. Hay que estar ahí y vamos a estar en unos minutos acompañando a la gente
que ha organizado, pues como les digo, a mí lo que me interesa es caminar por las y los nicaragüenses que no pueden hacerlo de manera libre allá en nuestro país. Vamos a una pausa. Permitime, sí. Luis, tengo en línea el doctor Pineda. Sí. Y solo le voy a pedir al doctor Pineda, yo sé que nos está escuchando, que si puede desconectar su auricular porque no tengo retorno de audio. Él sí tengo imagen, doctor, tengo imágenes, pero no tengo retorno. Si quita el auricular, vamos a ver que si es eso. Pero si no, Luis, te dejo para que nos vayamos al cambio. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles que en medio de toda esta dificultad que se vive y un día que es de pesadumbre, pues si usted tiene un problema de migración, Aguado Immigration Firm tiene que visitar acá en la Florida. Están esperándolo siempre en el 250 Catalonia Avenida, Suite 500 en Coral Gables, 305-444-8886. Aguado Immigration Firm es la firma que usted debe buscar para resolver o tratar de resolver su problema migratorio. Esta firma empodera a emigrantes y une familias. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Ricardo Pineda, uno de los médicos que estuvo ahí en ese fatídico 30 de mayo donde caían casualmente heridos nicaragüenses, los atendía en el primer momento y luego daba espacio para montarlos en alguna moto, en alguna ambulancia o un carro para trasladarlos, una cosa realmente dramática. Vamos a volver con su testimonio, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Mimi, si ahora con el nuevo prepago Plus de Claro, llamar a otros países cuesta lo mismo que una llamada local. Llama a Costa Rica, Estados Unidos y Canadá a precio de llamada local. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate el chip ya! ¡Comprobalo! Y solo por el mes de mayo, habla a estos destinos a $2 el minuto. Pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña el doctor Ricardo Pineda. Gracias por acompañarnos, doctor. Un placer tenerlo con nosotros en Café con Voz. Aunque no es tan grato recordar lo que vamos a hablar, ¿no? Una situación muy dramática, muy dura que tocó vivir a usted como médico, a nosotros como periodistas, pero ambos como ciudadanos en una manifestación multitudinaria que jamás imaginamos iba a terminar como terminó. Gracias, doctor, por acompañarnos. Tenemos problemas con el audio. Ok, vamos a... Doctor, espérenme un momento. Vamos a hacer de nuevo la llamada porque tenemos problemas con el audio. Vamos a mandarle de nuevo el enlace para que podamos comunicarlo. Mientras tanto, quiero recordarles que Joyería Alarcón lo está esperando acá siempre en la Florida para que usted tenga la oportunidad de tener el mejor servicio y la atención en temas de joyerías. 10404 de Web Flagler, ahí está el Centro Comercial Managua en Miami y ahí usted puede dar a hacer todo lo que necesite en joyerías, anillos, pulseras, aretes, dijes, cadenas, relojes, reparar relojes, comprar oro. Ahí está la cerrajería Ram, la joyería Alarcón. Joyería Alarcón que está siempre esperándoles para brindarles el mejor servicio
en joyería. Saludo a doña Telma y a todo el personal de Joyería Alarcón que siempre están pendientes de Café con Vos. Y también en Cerrajería Ramos, ahí ahora sí, Winston, Cerrajería Ramos, lo estamos esperando para... Si usted tiene problema de llave, copia de llave, necesita, vaya ahí a Cerrajería Ramos, 2309 del Noroeste y la 7 calle, ahí está el 305-541-7646. Si necesita abrir su carro porque se le quedó su llave, su cerradura está mala y hay que hacer una nueva o cambiarla, pues entonces marque al teléfono de Cerrajería Ramos o dése una vuelta por esta dirección que tiene en pantalla para que obtenga los mejores servicios de cerrajería. Tenemos puesto al doctor Pineda, estamos buscando cómo recuperar la comunicación con el doctor Ricardo Pineda, como les digo, un médico que estuvo ahí, como decimos, al pie del cañón, viendo cómo atendía a jóvenes, adultos y de cualquier edad que fuese alcanzado por las balas de la Guardia Orteguista y los paramilitares que atacaban desde el estadio Denis Martínez de una manera indiscriminada. Tenemos al doctor Pineda. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta edición de Café con Vos. Un abrazo. Gracias, Luis, por invitarme y por permitirme saludar a las madres de Nicaragua en este día, especialmente a las madres de los héroes y mártires, y aquellas madres también sobre las cuales descansa toda la resistencia, tanto en el exilio como en el país. Son mujeres penconas que siguen trabajando por el futuro. Gracias, doctor. Seguramente este abrazo y este saludo les está llegando en una fecha que se volvió luctuosa, una fecha que se volvió trágica y que cambió a partir del año pasado cuando casualmente ya ese día, el día de la madre de todas las marchas, ya habían 80 muertos y se les estaba rindiendo tributo y se estaba acompañando a las madres para pedir justicia, y jamás nos imaginamos que iba a pasar algo como lo que pasó al final de la marcha. Doctor, usted estaba cerca de los semáforos de la UCA, usted iba en la punta de la marcha. ¿Cómo usted está en esa posición en el momento en el que se da el ataque de la Guardia Orteguista y los paramilitares? Ese día nosotros, ¿verdad?, los médicos en general, nos habíamos dado cita y por una confusión yo pensé que yo estaba atrás del grupo y comencé a caminar rápido. Iba con Carlos Duarte, con el doctor Carlos Duarte, y cuál es nuestra sorpresa, que nosotros llegamos a la rotonda y prácticamente no había nadie y nos percatamos que vamos en la punta. Alguien dijo: la marcha termina en el portón de la UCA, y seguimos hacia el portón de la UCA, y en eso comenzamos a oír disparos, miramos la primer moto que salió con un herido, entonces nos acercamos hacia ese lado, pasamos ahí por la escuela de danza, y ahí ya se miraba claramente que estábamos siendo objeto de disparos por francotiradores. Los disparos se oían lejos, sin embargo, estaban impactando en los muchachos que estaban ahí cerca de la entrada de la UNI. ¿Usted recuerda? Bueno, hay un video, y a lo mejor, Winston, podemos buscar el video de Radio Corporación que elaboró en vivo nuestro colega Marcos Medina, donde se ve que una gran cantidad de muchachos y de ciudadanos están agachándose en la parte frontal de la marcha porque había balas a diestra y siniestra. ¿Usted a cuántas personas logró atender en aquel momento? Ahí fue muy difícil. Nosotros no atendimos, o sea, directamente a uno, porque realmente los muchachos los montaban en las motos y salían. El tema es que el que yo atendí y prácticamente estaba muerto, entonces no se podía sostener en la moto. Nos tocó levantarlo. Como tenía su cráneo destrozado, la masa encefálica, yo lo que hice fue quitarme la gabacha, porque todos los médicos andábamos de gabacha. Entonces yo me quité la gabacha y la puse encima, porque había gente queriéndole tomar fotos y eso, y lo llevamos a un vehículo. Pero prácticamente lo que había era que pasaban directamente las motos desde donde estaba la trinchera, la barricada de Oquine, hacia la ambulancia, los camiones, las camionetas, todos los que estaban trasladando a los heridos.
en esa situación, porque las balas, como decimos popularmente, no distinguen entre el médico, entre el arquitecto, entre el periodista, entre el ciudadano común y corriente, entre el vendedor, el comerciante. Es decir, ahí hubo una enorme exposición de su vida y la vida de sus colegas en medio de una situación muy confusa. Sí, nosotros habíamos decidido marchar de Gabacha porque había tan recientemente circulado, pues, que había una orden de que los médicos no atendiéramos a los pacientes heridos. Entonces el gremio médico en general tomó la decisión de que íbamos a ir identificados como médicos para que el pueblo supiera que los médicos estamos para atender a la población, que nosotros no nos negamos a atenderlo, y precisamente por eso es que estábamos allí, y precisamente por eso es que logramos, porque había otra gente, pues habían otros médicos ahí que también atendieron heridos. Y la idea es que la gente, y sobre todo las madres, pues en ese día de la marcha, supieran de que el gremio médico nicaragüense está a favor de la democracia y a favor de atender a toda la población que así lo amerite. Ustedes como gremio, y ¿se imaginó usted que esa marcha multitudinaria, esa gran cantidad de gente, iba a ser blanco de disparos de parte de guardias orteguistas y de paramilitares? ¿O era predecible eso, o simplemente fue algo que nació de un momento de rabieta de Ortega y de Murillo, de decir, bueno, pues entonces hay que matar a esta gente? Yo pienso que nadie se lo imaginó. Yo en esa marcha miré niños, miré señoras, miré, iban unas señoras en sillas de ruedas, iban abuelitas, iba el pueblo nicaragüense completo marchando, y yo pienso que nadie se esperaba un nivel de crueldad tan grande. Pues realmente la familia Ortega Murillo, la policía, los paramilitares demostraron ese día que no tienen ningún respeto por la vida humana, que no tienen sentimiento humano, que el fanatismo y la defensa de los intereses económicos de la familia Ortega les llena su mente y su alma, si acaso alma, y que dispararon a matar, y dolorosamente, o sea, todos los muertos duelen, pero incluso ahí habían madres con hijos que murieron allí, o sea, hijos que murieron con su madre al lado. O sea, no es posible que a esta altura nosotros estemos enterrando hijos, pues, o sea, eso es antinatural. Doctor, posteriormente al primer momento, que es esto que estamos viendo, esto que está en imágenes, que estamos presenciando, es el momento en el que la parte delantera de la marcha está en la barricada, y hay de parte de la Guardia Orteguista un ataque directo, frontal, sin contemplación, sin pensar en cuánta gente podía morir. Después de este primer momento, usted, ¿tuvo la oportunidad de ir a algún centro médico a ver qué había ocurrido, o darle seguimiento a alguno de los heridos que habían salido después de este momento neurálgico, que es cuando las balas del orteguismo comienzan a pasar de un lado hacia otro y matar a una gran cantidad de personas? Yo me quedé ahí hasta el final, hasta como las 6:30, 7 de la noche, porque estábamos evacuando gente. Habían un grupo de estudiantes que se habían quedado entrampados en el Palí, cerca de en el Central. Fuimos a sacarlo. Había gente que se había metido a la UCA. Había otra gente que andaba por ahí deambulando. Entonces tratamos de reunir al grupo, porque yo me había acercado a un grupo de bomberos voluntarios que estaban ahí. Y con esos bomberos voluntarios tratamos de reagrupar y tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo no a ningún centro asistencial. Me quedé hasta como las 7 de la noche, donde prácticamente se desató una cacería humana. Las patrullas, la policía andaba circulando y agarrando a todo el mundo, y a mí me tocó correr hasta sobre la carretera Masaya, prácticamente hasta Friday. Usted lo acaba de mencionar, después de que se dio este ataque y después de que mucha gente quedó encerrada, fue el detonante, me parece a mí, o fue el inicio de la decisión, o mejor dicho, la decisión se tomó de que a partir de ese momento los paramilitares iban a tomar posesión y posición
de cada uno de los lugares que habían sido ocupados por la población azul y blanco fue cuando los paramilitares comenzaron a operar de una manera más clara en todas las calles y carreteras del país y empezó lo que se llamó con toda la fuerza la operación limpieza. ¿Fue así, doctor? Así es. Ese día 30 de mayo incluso hay algunas cosas que están medio oscuras porque a los primeros que mata la policía son a ellos mismos, a una turba de la Juventud Sandinista que entró al estadio. De hecho, a esos los llevan al hospital militar, que salen los primeros muertos, y en una de las entrevistas la señora dice, mi hijo era de la Juventud Sandinista, pero lo mató la policía, porque ellos comenzaron a disparar a diestra y siniestra, y entre esos muertos salieron algunos de ellos. Doctor, ¿qué reflexión final hace usted sobre esta situación? Porque a estas alturas existe un estado de negación ofensivo, digo ofensivo porque es ofensivo, realmente ofende a la gente escuchar tanto cinismo de parte de la dictadura indicando que ese día los jóvenes llegaron a provocar a la gente que estaba en el estadio, que violaron el perímetro de seguridad, cuando ahí no hay ningún perímetro de seguridad porque efectivamente ahí no había ningún objetivo específico a poner en peligro. ¿Cómo lo valora usted este accionar casi demencial? Porque uno dice, hombre, ¿será que estas personas están cuerdas o están fuera de sí? Sus reflexiones. Yo creo que lo más importante reflexionar es la naturaleza de esta gente. Esta gente es demente, esta gente es psicópata, esta gente no es normal y es un llamado de atención a la gente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque algunas veces percibo yo que hay cierta ingenuidad. Por ejemplo, cuando escucho a algunos de los negociadores decir, estábamos a punto de firmar unos acuerdos muy bonitos, pero se retractaron. Con esta gente no se va a negociar, esta gente es demente, esta gente está disparando a matar, esta gente está buscando tiempo. Nosotros tenemos que entender que estamos de frente a un grupo de psicópatas, a un grupo de asesinos, a un grupo de gente que no tiene moral, y los negociadores tienen que entender que con esta gente no se va a llegar a ningún acuerdo sano si no es ejerciendo presión con toda la fuerza posible, fundamentalmente presionando sus bienes económicos con las sanciones externas. Doctor Ricardo Pineda, por habernos acompañado en este día en el que queríamos escuchar el testimonio de una persona que estuvo muy cerca, de gente que murió, gente que estaba herida, gente que quedó atrapada y que usted mismo nos ha relatado tuvo que ir a apoyar para que pudiesen salir de los lugares en los que se habían escondido. Unas palabritas finales para la gente que nos está siguiendo. Tenemos que seguir insistiendo porque la lucha y el triunfo es del pueblo, no hay que desmayar. Nosotros ya hemos puesto demasiada sangre, demasiado sacrificio como para dejar esto a la mitad. Esto se termina hasta que se vaya y se reconstruya la nación. Nicaragua volverá a ser república. Gracias por habernos acompañado. Vamos a estar en comunicación. En otro cafecito, vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes recordarles que hay que ir a la fritanga, Winton, ¿eh? O sea, a ver, aquí después de la marcha que se va a dar, seguramente las fritangas van a estar full. ¿Eh? La fritanga, la West, a ver, Miami, la Cutler Bay y la Palmetto, ahí ustedes pueden encontrar carne con papa, carne desmenuzada, bistec encebollado, lengua en salsa, pollo en caldillo, cerdo frito, cerdo asado, costillas de cerdo, pechuga de pollo a la plancha, tajadas o maduro con queso. Uy, esto, tajadas con queso, nada, maduro con queso, qué bárbaro. Vigorón, ¿oíste? Cerdo con yuca, esos tacos de pollo que hacen ahí en la fritanga son realmente espectaculares. No deje de llamar a don Oscar Páramo, gerente general de las fritangas. Escuche bien, están necesitando a dos personas ahí. No pierda la oportunidad de encontrar un trabajito acá en las fritangas y ser parte de ese equipo de personas que siempre están atendiéndolo con el sabor nicaragüense exquisito. 305-360-1157. De nuevo, 305-360-1157. Ahí está don Oscar Páramo para que usted converse con él sobre lo que ocurre o sobre cómo puede usted ser parte del equipo de las fritangas y atender con ese sabor particular a más y más nicaragüense. Vamos a la pausa y cuando volvamos la entrevista que
que tuvimos con Erika Guevara Rosa. Erika Guevara Rosa es directora de Amnistía Internacional para las Américas. Estaba ahí en Managua, estuvo en la marcha, participó de la marcha y vio lo que era capaz de hacer Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo al mandar a asesinar a personas que solamente pedían cambios con banderas azul y blanco y que apoyaban y abrazaban a las Madres de Abril. Disfrutá de Café con Vos. Con Claro estrená sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Disfrutá de Café con Vos. Recupere a ellas parte de los mensajes que ustedes nos están enviando y quizás uno de todas las los mensajes, Winston, que nosotros hemos leído en el hashtag El 30 nos duele. Uno que me ha impactado mucho y que lo dijo de una manera muy espontánea fue el de Berta Valle. Berta dice, al hijo que pierde a su madre se le llama huérfano o huérfana. Al esposo que pierde a su esposa se le llama viudo o viuda. Pero a la mamá que pierde a su hijo no tiene nombre. Y efectivamente es porque existe. O no existe el término para describir semejante dolor y semejante barbarie cuando se trata de un asesinato tan cruel como es como del que hemos sido testigos nosotros. Tenemos a Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Erika estaba en Managua el 30 de mayo del año pasado con su equipo y pudo constatar lo que ocurrió esa tarde fatídica en la madre de todas las marchas. Erika, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Voces en Libertad. Te mandamos un abrazo y quisiéramos darte la bienvenida a esta transmisión. Hola. Tenemos problemas con el audio. Vamos a intentar de nuevo. Tenemos... Bienvenida a esta transmisión de Voces en Libertad. Gracias a ustedes siempre por el espacio. ¿Cómo recordás ese 30 de mayo? Te tocó estar en Managua, andabas haciendo un trabajo de seguimiento sobre el tema de los derechos humanos que estaban siendo violentados por la represión estatal en nuestro país. ¿Qué te tocó ver? Contanos cómo lo recordás. Bueno, así es, Luis, ese día, precisamente el día de multidisciplinaria, Amnistía Internacional participaba como observadores de derechos humanos precisamente para monitorear que la marcha pacífica no fuera atacada o no los derechos humanos de las personas quienes se manifestaban fueran respetados. Estuvimos desde el inicio de la marcha, acompañábamos el contingente del frente donde estaban las madres y después se unían más personas, así es que cuando empieza el ataque yo creo que tendríamos algunas cientos de personas en el contingente delantero y pues era increíble pensar que una marcha pacífica, una marcha que yo diría en su mayoría familiar, familias con niñas y niños pequeños, personas de la tercera edad participaban pacíficamente junto con estudiantes y mucha gente que se unía al dolor de las madres. Porque día se honraba precisamente a las madres de aquellas personas que ya habían sido asesinadas en el contexto de la represión.
Era inconcebible pensar que una marcha de esa magnitud y de esa naturaleza pudiera haber sido atacada, pero lamentablemente así fue. Grupos parapoliciales, grupos paramilitares que habían estado ya coludidos con las fuerzas de seguridad bajo el mando de Daniel Ortega, atacaron con armas de fuego a quienes se manifestaban, muchos de ellos como francotiradores en un estadio de béisbol muy cercano al lugar en donde comenzó el ataque y donde se pretendía que terminara la manifestación. Miles de personas se refugiaron, inclusive en la Universidad Centroamericana. Nosotros estábamos en contacto telefónico con el rector de la universidad, quienes ya nos estaban reportando la llegada multitudinaria de personas refugiándose, muchas de ellas ya heridas por estas armas de fuego que fueron utilizadas por los perpetradores. Horas más tarde pudimos verificar en los hospitales privados cómo las personas empezaban a llegar, cómo algunas personas murieron en los hospitales privados. Tuvimos acceso a las radiografías y vimos cómo estas personas fueron pues intencionalmente asesinadas, es decir, se utilizó fuerza letal intencional en contra de quienes se manifestaban. Una cosa es un reporte, Erika, que hagan tal vez tus compañeros de trabajo en el terreno y te digan, vimos, pudimos ser testigos, nosotros constatamos, pero vos estabas ahí. ¿Qué sentiste en el momento en el que se escuchan descargas de ráfagas y ves gente correr, gente despavorida, gente histérica, gente aterrorizada? ¿Puedes recordar ese momento? Bueno, Luis, sin duda ese es uno de los días que me ha marcado profundamente. Yo tengo más de 25 años defendiendo derechos humanos, soy una defensora de derechos humanos, que he visto tristemente a lo largo de estos años diversas atrocidades. Yo vivo día a día con la miseria y el sufrimiento humano, pero debo de decir que ese día particularmente me ha marcado como defensora, pero también como ser humano. Yo acompañaba en solidaridad también a esas madres, no solo como defensora, sino como madre. Y no solo era inconcebible pensar que la marcha fuera atacada, era inconcebible ver cómo madres adoloridas estaban siendo atacadas, cómo niñas y niños corrían con sus familias a resguardarse y cómo mucha gente continuaba en la marcha, en resistencia pacífica, a pesar de saber que la marcha había sido atacada. Y seguían la marcha porque pensaban que era la forma de proteger a las madres, de proteger a los estudiantes, de poner su propio cuerpo como resistencia ante este ataque. Fue muy lamentable ver cómo salían las personas heridas. Al ser una marcha multitudinaria, era difícil que los vehículos de ambulancia pudieran ingresar y sin embargo la gente abría paso, pero también tomaba en sus brazos a quienes estaban heridos, mucha gente joven herida por armas de fuego. Y esa solidaridad también movía el corazón, ¿no? Pero ha sido sin duda alguna uno de los días que más ha marcado mi vida como defensora y que también ha generado pues un compromiso mayor de acompañar la lucha del pueblo nicaragüense por la verdad, la justicia y la reparación del enorme sufrimiento que han estado enfrentando por tantos meses ya. Que para cantidad de países es un significado de cercanía con la mamá, de alegría, de abrazo, de cariño, de compartir con las madres, se haya primero decidido en Nicaragua, porque vos estabas ahí. Luis, he perdido un poco el audio, pero creo que obtuve toda tu pregunta. Espero que ustedes sí me estén escuchando. Mira, días anteriores, la delegación de Amnistía Internacional, acompañada también por la defensora de los derechos humanos, Bianca Jagger, ya habíamos presenciado otro ataque.
un ataque paramilitar y de la policía antimotines en contra de un grupo de no más de 40 estudiantes que habían intentado recuperar su recinto universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este fue un ataque que nosotras personalmente pudimos grabar a través de un Facebook Live, un ataque desmedido con policía y paramilitares altamente armados que atacaban a estudiantes desarmados que se encontraban en el recinto. Así es que nos reunimos con el comité organizador de la marcha porque estábamos muy preocupadas precisamente por la situación de seguridad y lo que significaba una marcha en un momento en donde esta política represiva se instalaba a lo largo del país. Las personas que organizaban, quienes acompañaban a las madres, las propias madres, creían que esta manifestación no solo era un acto simbólico para honrar a las madres, es parte de la entrevista que nos dio Erika Guevara Rosas, impactante para ella como defensora de derechos humanos, el hecho de haber sido testigo de unos acontecimientos tan trágicos, tan dolorosos para en un país como el nuestro, como Nicaragua. Queremos finalizar este programa agradeciéndole siempre su sintonía, su participación, su audiencia. Y llamándolos a la reflexión, todavía en Nicaragua son las 4 de la tarde. Y yo no quiero decirle que es lo que va a hacer usted, porque usted tiene derecho a hacer lo que quiera, lo que mejor le parezca. Pero yo solamente llamo a que piense si fuese un hijo suyo el que murió. Si fuese un hijo suyo el que está como rehén político de la dictadura de Ortega y de Murillo, si fuese un hijo suyo que está como desaparecido, que por cierto es un dato que todavía no se sabe en detalle cuántos son ni dónde están particularmente, y si fuese suya la ausencia también de los que estamos en el exilio, que no podemos abrazar a nuestras madres ni nuestras madres a nosotros. Por tanto, me parece a mí que debe reflexionarse sobre qué va a pasar en la siguiente hora. ¿Usted va a hacer como que nada pasa? Yo creo que hay que rendirle honor y darle un abrazo a la gente que está pasando un momento muy difícil. A las madres que lloran a sus muertos, a las madres que lloran a sus desaparecidos, que lloran a sus rehenes, a las que lloran a los que estamos en el exilio. Así que les invito a reflexionar porque es una fecha que, como les digo, cuando las cosas cambien en el país seguramente vamos a contemplar la posibilidad de cambiarla, porque se volvió, gracias a la terquedad, a la criminalidad y a la mente psicópata de quienes están delante del país, en una fecha luctuosa, en una fecha que no es para celebrar definitivamente. Así que piensen lo que va a ser en la siguiente hora. Yo les agradezco siempre que estén con nosotros en cada cafecito con vos. Nos encontramos entonces próximamente. Recuerde que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Los dejo con Garcín, la banda Garcín, y la canción La Ráfaga. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Sonó la ráfaga que abrió mi pecho. Un grito de sangre me ardió la voz.
por los andenes de un viejo barrio. Alguien me llama, no escuchan su voz. Está gritando al cielo una plegaria y al mismo tiempo cayéndome al suelo. Que no me arranque el alma una bala. Que se apiade del cielo de nosotros por hoy. No van a desaparecerme a la sombra de su mentira. Me van a recordar para siempre. Y hágase la voluntad del pueblo, que si estamos juntos somos más libres. Que no me arranque el alma una bala. De nosotros por hoy. Sonó la ráfaga que abrió mi pecho, un grito de sangre. Los andenes de un viejo barrio, alguien me llama, que no me arranque el alma una bala.